todos el día de hoy. Espero que estén súper, súper bien. Como ya se pueden dar cuenta, les traigo unas ideas para disfrazarse en Halloween, pero son un poquito diferentes porque son solamente de maquillaje. Esto lo pensé porque muchas veces me ha pasado a mí que ya va a ser la fiesta de Halloween y yo todavía no sé qué modo disfrazar. Ya no hay tiempo para comprar un disfraz, entonces con cualquier cosita que tengamos en la casa podemos armar cosas súper, súper chéveres. Hoy les traigo unas ideas un poquito elaboradas porque primero, eso es lo que me gusta. Segundo, me encanta el maquillaje. Y tercero, me parece que se ve muy cool en las fotos y todo eso. Estas ideas las encontré en internet, entonces pueden tomar inspiración de donde ustedes quieran. Son mis recreaciones de los looks, en realidad estoy súper enamorada. Y si quieren aprender a hacer todos estos maquillajes, comencemos con el video. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar con los ojos. Empecé aplicando una sombra blanca debajo de mi ceja y después con un tono marrón voy a marcar la profundidad del ojo. Con el mismo pincel toma un marrón un poquito más oscuro y lo vas a poner más en la esquinita del ojo y difuminas. Nuestro tercer color va a ser negro, que también vamos a aplicar en la parte externa y difuminamos hacia adentro. Ahora vamos a delinear con la colita de gato. Como puedes ver, este look es bastante sencillo, es el maquillaje que nos hacemos siempre. El truco del delineado de gato es hacer la colita hacia el final de tu ceja y después llevarlo hacia adentro. Bueno, ahora en la parte interna vamos a colorear la línea del agua y también vamos a difuminar con un poquito de sombra oscura. Vamos a limpiar la zona con un corrector, a mí me gusta que sea unos tonos más clarito que mi tono de piel, y después vamos a perfeccionar el delineador porque en la parte interna debe tener una colita para asimilar el felino o el gato. Voy a poner máscara o rímel para poner una base para mis pestañas postizas. Este look es esencial que tenga pestañas postizas para abrir esos ojos muchísimo. Ahora vamos a marcar un contorno bien, bien marcadito. Recuerden que es Halloween y todo está permitido. Como probablemente este maquillaje lo van a utilizar para ir a una fiesta o a un evento, lo deben sellar todo para que no se les corra. Entonces con algunos polvos estoy sellando el contorno y poniendo iluminado. Para mí la nariz es esencial en este look, así que con una sombra café o con el mismo bronceador voy a marcar muy bien los costados de mi nariz y voy a llevar la sombra un poquito dentro de mi ojo. Después, con el mismo delineador que hemos utilizado todo el look, vas a marcar la puntita de tu nariz y la vas a rellenar. Ahora traza una línea vertical encima de tu labio superior y también colorealo. Para el labio inferior quise hacer algo diferente, así que humedecí una brocha con un poquito de Fix Plus y una sombra dorada y me pinté el labio y se ve precioso. Vamos a hacer unos bigotes y unos puntitos y así terminamos este look de felino. Como se pueden dar cuenta, este maquillaje puede ser gato, león, leopardo, dependiendo de los accesorios que tú le pongas. Si le pones orejitas eres un gato, pero si le pones estas manchas quedas como un lindo leopardo. Esta idea de maquillaje también es súper sencilla y se ve preciosa. Lo que vamos a hacer es como una máscara de Batman. Vas a empezar trazando la forma de afuera, como puedes ver acá. Lo que hice fue tomar una foto de referencia en mi celular y la estaba sosteniendo y mientras tanto iba imitando esta forma en mi cara. Cuando me gustó, tomé el mismo delineador y rellené toda la figura. Para que el negro se vea bien compacto y bien pigmentado, vamos a tomar una sombra negra mate y vamos a sellarlo todo muy bien. En la parte interna de mis ojos estoy utilizando un poquito de amarillo y también voy a delinear con un delineador blanco y una brochita en ángulo. El look de ojos es el mismo que tenía en el look anterior, así que tú puedes hacer lo que quieras, lo único es que asegúrate de ponerte pestañas postizas. Y como toque final puse un poco de glitter negro y también me puse un color nude en los labios. ¡Y listo! Mismo look de ojos y ahora vamos a hacer nuestro disfraz número 3. A este disfraz lo vamos a llamar máscara porque en realidad no le tengo otro nombre y es súper sencillo. Vamos a tomar un delineador negro y vamos a empezar a dibujar sobre nuestro rostro. En mi Instagram les voy a dejar una foto de este look para que puedan tener una guía de dónde van todas las curvas y las líneas y todo esto, porque es un poquito difícil explicarles dónde deben poner cada cosa. Mi consejo es que vayan yendo desde el centro de su rostro hacia las afueras para que les quede lo más simétrico posible. Igualmente, si no te queda totalmente igual, no te preocupes porque el efecto final va a quedar muy bonito. En realidad es mucho más fácil de lo que se ve. Tú solamente haz muchas curvas y verás que se va a ver más llena la figura, entonces se va a ver como más complicado, pero es un truco porque es solo completar con curvas, arabescos, bolitas, líneas, todo lo que se te ocurra.
Este tipo de maquillaje es buenísimo si no tienes pensado nada de disfraz, porque nomás te vistes de negro y te pintas y ya está. Como detalle final, rellene alguno de los espacios con unas bolitas y con otros detalles, como para que se vea más completa esta máscara. Y el detalle final, que es el que más me gustó, es que compré algunos cristalitos en una papelería y me los estoy pegando con pegante para pestañas, así como pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner un tono rojo en los labios como para que resalte. Igualmente, si tú lo quieres hacer nude o de cualquier otro color también funcionaría genial. Después lo quise un poquito más oscuro y listo. Y bueno, mis amores, con este look terminamos este video. Esta máscara es en realidad lo más sencillo del mundo. Yo sé que parece que tuviera demasiadas cosas, pero sencillamente dividan su rostro en dos. Lo que hagan en este lado también lo hacen acá y listo. Le da como un toque más de glamour ponerle esas piedritas brillantes. Yo las encontré en una tienda de bisutería o de botones o de cintas. Si les gustó este video, no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. Si llegan a recrear cualquiera de estos looks, me encantará que me manden fotos a Instagram, a Twitter, a Facebook, a toda parte. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link a todas mis redes sociales para que también me puedan seguir. No se les olvide suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que cada vez seamos más y más. Espero que lo pasen delicioso en Halloween y que les sirvan todas esas ideas. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao!